Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. TV Estrella presenta La Santa Eucaristía. Bendiciones para todos, el mejor de los días. Gracias. Acá en TV Estrella y Radio Estrella, en esta transmisión especial, completamente en vivo y en directo desde la parroquia La Santísima Trinidad, acá en el antañón barrio del Gallito, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial que le lleva a su hogar a través del 89.3 de Radio Estrella y TV Estrella, completamente en directo. Acompáñenos entonces a la transmisión de la Santa Eucaristía. Prepare su corazón para este momento muy especial en el que pues daremos gracias a Dios y en honor a esta maravillosa festividad de la Santísima Trinidad, reconocemos a través también del canon y la tradición, la sagrada tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, que Jesucristo es una sola persona a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quédese con nosotros en esta transmisión especial que el 89.3 de Radio Estrella y también TV Estrella llevan completamente a su hogar. Les recordamos que las plataformas digitales, Radio Estrella 89.3 FM, tanto en YouTube como también en el Facebook Live, completamente en vivo para que usted se quede con nosotros y nos pueda sintonizar también a través de su dial en el 89.3 de Radio Estrella. Amigos de Radio Estrella, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. TV Estrella les saluda en esta mañana desde la zona 3, barrio El Gallito. Acá en donde el día de hoy es de fiesta, porque es la fiesta patronal dedicada a la Santísima Trinidad. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde este punto, desde donde pues les saludamos siempre, pues unidos a la oración y a la fe de la Iglesia Católica, hoy nosotros le invitamos para que desde este punto tan importante y tan especial, usted se prepare y esté listo para poder recibir entonces la bendición en este domingo, Día del Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que se nos ha enseñado desde el momento en que cada uno de nosotros nos preparamos para recibir la Santa Comunión. Nos hemos preparado y se nos ha enseñado que son tres personas distintas en un solo misterio: el misterio de la fe. El misterio más trascendental y más importante de nuestra Iglesia Católica, lo que nos identifica a nosotros como cristianos católicos. Este misterio que muy difícilmente lo podemos entender, pero que se nos ha enseñado
y que dentro de nuestra doctrina, la Iglesia Católica, nos presenta al Padre, a su Hijo Jesucristo, a quien envió a la tierra para poder redimirnos, para poder limpiar nuestros pecados. Y la fuerza del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Le invitamos entonces a que vivamos este domingo, en el día de la Santísima Trinidad, un día muy solemne, la Santa Eucaristía. Buenos días, mis hermanas y hermanos. Bienvenidos sean a esta celebración eucarística en nuestra fiesta patronal. Felicidades a cada uno hoy día de nuestra fiesta patronal. Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo por nuestros enfermos que están continuamente en el altar para pedirle al Señor, ¿verdad?, la fortaleza necesaria en ellos para que en medio de esa situación difícil de la enfermedad sientan el amor de Dios en su corazón y el Señor les conceda la salud. También damos gracias al Señor por los 18 años de vida matrimonial de los esposos Orantes Coronado. Ofrecen la Santa Misa sus hijos. Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos Trinidad Monasterio de Ramírez, Trinidad Carrillo de Castellanos, Trinidad Toledo, y recordando al presbítero Francisco Nicolás Mateos en el día de su cumpleaños, y Rafael del Cid Cardona, Roberto Abril, en los 4 años y 4 meses de su fallecimiento, ofrece Blanca de Abril, Óscar Arriola, en los 11 meses de su fallecimiento, ofrece la Santa Misa a su esposa y la familia. Por el eterno descanso del presbítero Juan Carlos Córdoba Sierra y Elisa Amparo Díaz, ofrece la familia Díaz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Desde esta parroquia de la Santísima Trinidad, en el barrio del Gaito, en la zona 3 de esta ciudad de Guatemala, está siendo transmitida la Santa Misa por Radio Estrella y por TV Estrella. Hermanas y hermanos, para participar dignamente en estos santos misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse.
Esta lectura confirma que Dios es uno solo, que es único, no hay otro. Moisés se lo enseñó al pueblo elegido y nosotros adoramos a un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Jesús ha perfeccionado el mensaje de Moisés. Escuchemos esta exhortación. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerzas de fuego, a fuerzas de pruebas, de milagros y de guerras, como manos fuertes y brazos poderosos? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que antes sus propios ojos hizo que ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de sus bondades. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Este breve texto contiene una importante definición trinitaria. Nos va a decir Pablo de Tarso que el Espíritu nos hace exclamar Abba Padre, que es como Jesús llamaba a Dios y nos muestra que somos también hijos y herederos de la gloria. Escuchemos atentamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los ha de temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también
herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo nos dice que Jesús, poco antes de marcharse al cielo, después de su resurrección, les dijo a sus apóstoles que fuesen por todo el mundo a anunciar su Evangelio, bautizando a todas las personas en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de llevar su palabra hasta los confines del universo, y que Él, el Señor, estará con nosotros hasta el final de los siglos. Recibamos este mensaje con la aclamación del Aleluya. Señor, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo los he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Pueden sentarse. Hoy se escaparon, ¿verdad?, de que me acercara, porque la alfombra, ¿verdad? Pero bueno, tienen feriado hoy. La vida cotidiana nuestra está llena de gestos y de actos repetitivos que realizamos a menudo casi sin darnos cuenta y de manera casi mecánica. Me acuerdo, yo tendría unos 10 años, digo yo, que era yo acólito en el Don Bosco, estudié, y a los 6 años que hice mi primera comunión, entonces era acólito, en aquel tiempo todavía de la antigua liturgia, ¿verdad?, que había que aprenderse las respuestas en latín, y la liturgia pues guardaba su elegancia. Y entonces el sacristán, don Aurelio Cruz, que en paz descanse, un día me dice, ya se dio cuenta que la vida es un puro juego. Lo que se hizo ayer se hace hoy y se va a hacer mañana. Comienza uno a trabajar cuando joven con la ilusión que esto que el otro, se casa,
tiene sus hijos, la familia crece. Cuando uno ya está contento por lo que ha hecho y satisfecho, entonces viene y se muere. Yo tenía 10 años. En esos años, pues uno no entiende, ¿verdad? Pero así es. Nuestra vida está llena de gestos y de actos repetitivos. Y no es necesario que los pensemos, porque los realizamos y esto basta. Y esto nos permite vivir en el día a día. Pero ¿podemos nosotros imaginar que todo lo que hacemos lo tuviéramos que hacer deteniéndonos a pensarlo? Aunque en unas ocasiones nos hacemos conscientes de algún gesto, quizá porque algo nos impide realizarlo con aquella normalidad a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad?, nosotros pensar, qué difícil, ¿verdad?, es lavarse los dientes cuando en el brazo con el que habitualmente lo hacemos tenemos algún impedimento, un dolor, una fractura. Entonces nos damos cuenta de la facilidad, de la normalidad y de la diario con que nos movemos. En nuestra vida de fe, pues también en las celebraciones, hacemos muchos gestos y actos y palabras que a menudo realizamos o decimos casi sin darnos cuenta. Esto no significa que se hagan sin sentido, sino que han entrado en el diario quehacer de la celebración en su dimensión mecánica, que a veces está bien darnos cuenta de lo que hacemos y de lo que decimos. Por lo menos, invitando especialmente a proclamar el credo o recitar el Padre Nuestro, pensando en lo que decimos y asumiéndolo desde lo más profundo de nosotros mismos. Y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Yo no estoy en contra de las oraciones de memoria, porque en eso crecí y lo sigo haciendo, ¿verdad? El rosario, por lo menos, yo lo rezo todos los días. Pero como es repetitivo, pues hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no quedarse uno repitiendo nada más y el pensamiento volando, ¿verdad?, sino que tenemos que poner atención. Por eso, después del ciclo de las fiestas del año litúrgico, celebramos este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad, que es como una síntesis de las demás, porque es el misterio de Dios. La Trinidad divina es el misterio de una infinita circulación de amor y de vida que poco a poco se ha ido manifestando en la creación y en la historia. ¿Por qué es un misterio de una infinita circulación de amor y de vida? Porque entre el Padre y el Hijo hay una intimidad grande de amor fuerte, que de ese amor del Padre y del Hijo nace la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y ese amor, pues, va circulando en las tres divinas personas. La esencia de Dios es el amor. Y San Juan, que profundizó lo más que pudo, aprovechando esa amistad y esa cercanía con Jesús, que profundizó en el misterio de Cristo, por la experiencia que fue llevando en su vida de la vida con Dios, llegó a definir en una frase lo que es Dios. Dios es amor, dice San Juan, ahí está todo. Pero no es un amor sentimental, no es un amor emocional, sino es una actitud que se mantiene
en medio de las diferentes respuestas o actitudes que nosotros podamos tener con el Señor. En las lecturas de hoy, el misterio de la Santísima Trinidad no se nos presenta tanto como un reto a la inteligencia, o sea, un reto que no entendemos, que no comprendemos, sino se presenta cuanto con un inmenso océano de amor en el que nos vemos sumergidos. Y la primera lectura, por ejemplo, no habla en realidad del Dios uno y trino, sino del Dios único de Israel. Pero ese Dios único de Israel es presentado con un amor tan grande para con su pueblo que en cierta manera nos prepara a aceptar la revelación del Nuevo Testamento. Un Dios que ama en esa forma no puede ser una entidad solitaria en sí mismo. No es un Dios como el Dios de los paganos, un Dios solitario, sino es un Dios en familia, tres personas en un solo Dios. Por eso debe existir una efusión de amor ya en el interior de su mismo ser. Y en el pasaje de la carta a los romanos que leemos como segunda lectura, es evidente la confesión trinitaria de San Pablo. Tenemos el clamor y la invocación al Padre, suscitados en nosotros por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que nos lleva a invocar a Dios como Padre. Y este Espíritu Santo nos hace descubrir nuestra condición de hijos junto con el único Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, nosotros como creyentes somos misteriosamente involucrados en la vida de amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando con la luz y la fuerza del Espíritu Santo proclamamos no solo nuestra confianza, sino también nuestra petición de ayuda a Dios, llamándolo Padre, utilizamos la misma palabra usada por Jesús en la oración de Getsemaní, que solo San Marcos nos refiere de una manera original en arameo: Abba, con su intenso tono de afectividad y de calor. No solo podemos llamar a Dios Padre, sino lo podemos llamar Abba, como Cristo lo ha invocado y lo hace aún hoy en la gloria del cielo. Y en el pasaje del Evangelio pone en los mismos labios de Cristo la confesión de la fe trinitaria más precisa de todo en el Nuevo Testamento. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dejando a un lado la historia de la redacción del texto evangélico, es más importante tratar de captar el sentido profundo de la fórmula. El bautismo, que es el sacramento que nos hace hijos de Dios, nos consagra a la celebración y al culto de la Trinidad. Ese ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es sólo una profesión de fe que expresa nuestra nueva pertenencia a Dios, sino sobre todo una adhesión a la Trinidad en pues nuestra vida. Y de ahí pues que nosotros como Iglesia debemos ser capaces de proclamar al mundo con el anuncio y con el testimonio de la vida que Dios ha amado de tal manera a su pueblo que no sólo le revela el misterio de su vida más íntima, sino que más aún lo admite a participar en esa vida divina. Y ahora de esa misma vida de Dios que comenzamos a participar el día de nuestro bautismo. Eso hay que tener
presente y hay que ser consciente. El día de nuestro bautismo se nos hace hijos de Dios. Y por nuestro corazón, por nuestro cuerpo, por nuestra vida, por nuestra alma, va pasando esa vida divina. De una manera incipiente, limitada, pero eficaz, que llegará a su plenitud después de la muerte. O sea que no es como muchos dicen, cuando morimos nacemos a la vida eterna, no. Porque si la vida eterna es la vida con Dios y en la vida de Dios, a esa vida nacemos el día de nuestro bautismo. Y cuando muramos, pues llegamos a la plenitud de esa vida que hemos recibido en el bautismo y que a lo largo de los años de esta vida vamos tratando de ir creciendo, porque de eso se trata, de ir creciendo en esa vida con Dios y de esa vida de Dios. Y por eso es lo que Jesús hace precisamente a través de nuestra participación en la Sagrada Eucaristía que celebramos. Y tener presente, ¿verdad?, que cuando recibimos la Sagrada Comunión, si Jesucristo está no solo como hombre, Jesús, sino como Dios no se pueden separar las tres divinas personas. Donde está uno, está el otro, porque no se puede separar. Quiere decir que cuando recibimos la Sagrada Comunión, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, es lo grande que nosotros tenemos, y por eso es que tenemos que ser nosotros conscientes cuando estamos en la Santa Misa, en la celebración, de estar atentos, estar con devoción, para que esa Sagrada Comunión haga efecto en cada uno de todos nosotros. Recordemos que los sacramentos y en las cosas con Dios no son automáticas, o sea, no solo porque los recibimos ya estuvo, no. Si no encuentran las condiciones necesarias, eso se pierde. Y de ahí que entonces tenemos que tener nosotros atención a esto, para que entonces, ¿verdad?, la participación que tenemos de Dios en la Sagrada Comunión vaya dando fruto en cada uno de todos nosotros. Que la fiesta de la Santísima Trinidad, que en esta parroquia es fiesta patronal, sea para cada uno de todos nosotros pensar, es cierto, lo grande que es Dios con nosotros por su amor, pero también el privilegio que nosotros tenemos de ser sus hijos y de participar de ese amor de Dios trino y uno, y llenar nuestro corazón de ese amor para darlo a los demás. Hoy nos dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Papa Francisco nos dice que tenemos que predicar con nuestras actitudes. O sea que yo puedo hablar bonito, pero si en un momento la actitud que tengo yo con el otro no concuerda con lo que he dicho o con lo que he aprendido, pues eso no tiene valor. Porque para repetir lo que hemos aprendido, pues ahí están los maestros que lo transmiten a los alumnos. Pero es que no vamos a repetir lo que sabemos, no vamos a repetir lo que hemos aprendido, no. Vamos a dar a los demás la experiencia que vamos teniendo a lo largo de la vida de Dios en nuestro corazón. De ahí, pues, la grandeza de Dios para con nosotros, y darle gracias al Señor por todos los favores que nos ha concedido desde la fiesta patronal del año pasado a la fiesta del día de hoy. ¡Cuántas gracias! Porque cuántos problemas, cuántas vicisitudes, cuántas contrariedades, cuántas limitaciones, y encima la pandemia. Y encima de eso, aquí estamos. Esa es una bendición de Dios. Eso, todo eso tenemos nosotros que darle gracias, porque es la manifestación del amor de Dios hacia cada uno de todos nosotros.
Se ponen de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la próxima misa, ya que ahorita no se puede, ¿verdad? Habría que sacar el cancel a la calle, porque hay mucha gente que está detrás, así fue anoche también, con la procesión del Santísimo. Cuando yo di la vuelta con el Señor, entonces había mucha gente en la calle, ¿verdad?, participando, y ahí en la puerta entonces yo les di la bendición. Ahora pues estoy viendo las sombras atrás, ¿verdad?, de la gente que está participando, o sea, no pueden entrar, pero mire qué fe la de la gente, estar en la calle. Ahorita pues no hay mucho sol, pero el aire y todo, no importa, dicen ellos, con tal de participar de la Santa. Esa es una señal de fe, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay que tener presente esto. Por medio de Jesucristo, nuestro sumo, oremos al Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor siga enviando discípulos suyos que anuncien el Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Para que Dios lleve al mundo a la plenitud y todos los hombres vivamos en auténtica fraternidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que Jesús, nuestro Salvador y Redentor, nos fascine y atraiga y nos haga testigos creíbles de su reino, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Espíritu Santo que se nos ha dado sea la fortaleza de los pobres, el consuelo de los desvalidos, la seguridad de los emigrantes, la vida de los hombres, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la vida de la Trinidad resplandezca en el corazón de quienes han consagrado su vida a la alabanza divina y a la contemplación en el claustro. Ya, Señor, nuestra oración. Para que la celebración del sacramento del amor nos acerque a la intimidad del Dios uno y trino que nos habita, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cada uno de todos ustedes, los que están aquí presentes en el templo y por los que están unidos a nosotros de una manera virtual, por medio de la radio, por medio de la página de la parroquia, se unen a nosotros en esta celebración desde sus casas con sus familias, para que el Señor les conceda las gracias que cada uno necesita. A cada uno roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, para que el Señor les conceda la salud y les fortalezca, roguemos al Señor. Por los esposos orantes coronado, para que el Señor los mantenga siempre unidos en ese amor que nos enseña el misterio de la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Dios único y verdadero, omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres divinas personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Ahora viene el momento del ofertorio, ¿verdad? Todas las partes de la misa son importantes, no hay una parte más importante que la otra. Entonces, estemos atentos. Viene el ofertorio. El sacerdote ofrece el pan y el vino, las especies sacramentales. ¿Qué son el pan y el vino? ¿Qué están significando? El trabajo del hombre, o sea, el signo de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Por eso nosotros, ¿verdad?, ofrezcamos al Señor nuestra vida, nuestra persona, nuestra familia, nuestros proyectos, en ese momento que el sacerdote ofrece el pan y el vino, para que así como ese pan y ese vino se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo, así nuestros proyectos, nuestra vida, se convierta en bendición para cada uno. Este es el momento en que ofrecemos como cristianos nuestra fe al Señor. El trabajo, nuestra vida, nuestra salud. Hoy le invitamos a que en esta mañana y en estos momentos tengamos presente lo que queremos ofrecerle al Señor a través de esta Eucaristía que hoy se conmemora con toda la solemnidad por la fiesta de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. La Trinidad. Son las tres personas divinas. Nos reparten la única divinidad porque es una sola divinidad en este gran misterio. En lo trascendental, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ofrezcamos al Señor este día. Ofrezcamos al Señor para que la salud llegue, especialmente por esta pandemia que vivimos en el mundo y que ha sido difícil irla azotando. Ofrezcamos al Señor en este momento nuestra vida para que en sus manos sea moldeada y podamos creer siempre en ese Padre, en ese Hijo y en el Espíritu Santo. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales,
que no cesan de aclamarte a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En el misal romano hay tres fórmulas que se pueden rezar después de la consagración. Vamos a rezar la primera fórmula. Aclamen el misterio de la redención. Digan: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, los esposos orantes coronados, que en Cristo, hoy,
hace 18 años, fundaron una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor. Y concédeles que la gracia recibida aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. El presbítero Juan Carlos Córdoba Sierra, el presbítero Francisco Nicolás Mateos, Rafael del Cid Cardona, Roberto Abril, Óscar Arriola y Elisa Amparo Díaz. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté con la paz del Señor esté. Mi paz les dejo y mi paz les doy, dice el Señor Jesús. No como el mundo la da, sino como el Padre la envía. Reciba un abrazo de paz hasta ahí, sus hogares donde usted se encuentra. Que la paz de Cristo Jesús en sus corazones, en nombre de TV Estrella y Radio Estrella, hoy le abrazamos en el amor de Cristo Jesús.
y nos preparamos para poder recibir espiritualmente la Santa Comunión y alimentarnos del cuerpo místico de Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que somos llamados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Nos preparamos para poder recibir espiritualmente la comunión en Cristo Jesús. La comunión espiritual es una de esa manera y esa forma con la que nosotros, como fieles católicos, expresamos el deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Sin efectuar materialmente la comunión sacramental, es decir, sin recibir la hostia consagrada. Hoy, desde su hogar, ahí donde usted se encuentra, le invitamos a que reciba espiritualmente la Santa Comunión en Cristo Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y, como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que en esta comunión que hoy recibimos, Jesús sacramentado, el Hijo del Padre, el Espíritu Santo en su divinidad, nos alimente y que por medio de ella podamos cada día sacramentalmente vivir esa vida de amor, de santidad y poder llevar el Evangelio
como cristianos católicos a todos aquellos que hoy necesitan también recibir esa comunión y esa unidad en comunidad. Para cada uno de aquellos que no pueden estar en comunidad, reciban esta comunión en Cristo Jesús, que alimente sus vidas y sus corazones, que alimente su fe y que esta fe crezca cada día más, como se nos invita a que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean nuestra fuerza, nuestra luz y nuestra sabiduría para permanecer siempre de pie y que seamos auténticos cristianos católicos que manifestemos y profesemos cada día nuestra fe. Desde la parroquia La Santísima Trinidad, en sus 75 años que cumplen hoy, esta imagen que fue traída desde el templo del Calvario, les saludamos. Oremos. Señor Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Los esposos orantes coronado están por ahí. A ver, resbálense por ahí. Oración de los esposos. Señor Jesucristo, tú nos has unido en el sacramento del matrimonio. Te lo agradecemos. Gracias por toda la alegría que nos viene de la comunión contigo. Gracias por nuestros hijos y porque nos has dado una casa. Te pedimos, mantén vivo cada día nuestro amor. No permitas que se desgaste a causa de la monotonía o de la actividad de cada día. No permitas que nos falte algo que decimos o que vivarnos el uno al otro como extraños. Muéstranos cómo podemos cada día vivir la novedad de nuestra vida en común. Haznos capaces de reconocerlo que hemos equivocado, listos para perdonar y reconciliarnos. Ayúdanos en nuestras decisiones. Danos la fuerza de llevar juntos toda pena, toda prueba nos alcance. Para esto, renueva en nosotros cada día tu gracia. Que el Señor confirme este consentimiento que han hecho ante Él y los mantenga siempre en su amor. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Amén. Muy bien, felicidades. Gracias. Vamos a darle un aplauso, pues, ¿verdad? Porque... Agradezco a Radio Estrella y a TV Estrella, porque siempre en todos los lugares que he estado, siempre han sido muy disponibles conmigo. En el momento que yo los digo, miren, fíjense que tengo una celebración, con mucho gusto, Padre. Así es que desde este lugar saludo a don Byron Valdizón, ¿verdad?, que es el director.
que tan generosamente nos concede, ¿verdad?, transmitir esta Santa Misa en esta fiesta tan grande para nosotros, nuestra fiesta patronal de la Santísima Trinidad. También a las 11 viene el Padre Eric para presidir la Santa Misa, ¿verdad? Recuérdense ustedes que los sacerdotes somos humanos, ustedes y yo somos humanos. Entonces es muy agradable que después de haber trabajado en la parroquia, regresa y más invitado por el párroco, recibir, ¿verdad?, ese cariño que ustedes le tienen. Entonces manifestarlo, ¿verdad? Los que quepan, los que no, pues sería muy conveniente que lo controlaran ahí por la calle para saludarlo, pues, ¿verdad? Porque hay que agradecer primero a Dios que les ha concedido durante 76 años la presencia del sacerdote. Esa es una bendición de Dios. Y después, pues él, ¿verdad?, que se entregó con tanto ahínco en ese año que estuvo aquí. Así es que, y a las 7 de la noche termina, ¿verdad?, la celebración con la presencia del Padre Maco, que es otro de los amores de esta parroquia. No me pongo celoso, ni envidio, ni nada, sino que con cariño yo los invité para que vinieran a participar con nosotros en esta celebración. Y también, cuando es fiesta, hay feriado, ¿verdad? ¿O no? Ah, bien, pues. Entonces, aquí van ya las pedradas. Como los maridos a veces tanto que fastidian a las pobres mujeres, que haceme esto, que haceme el otro, que mira que me reclaman. Entonces, yo invito a los maridos a que den feriado hoy a las mujeres, que no hagan almuerzo. Entonces, de un tiro, matan dos pájaros. Le dan feriado a las esposas, que bien se lo merecen, y ayudan a la parroquia comprando su almuerzo este día de pepián, que tan sabrosamente lo han preparado. Terminamos nuestra Santa Misa con una bendición especial en este día tan grande. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera todo juicio, custodia sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y así permanezca siempre. Amén. Mi saludo a todas las personas que no vemos, pero que están conectadas a nosotros por medio de Radio Estrella y por la página de la parroquia, en sus casas, en sus hogares. Y también a cada uno de todos ustedes en este día tan grande de la Santísima Trinidad, que es nuestra fiesta patronal. A cada uno de todos ustedes les deseo un domingo lleno de gracia y bendición. Pueden ir en paz. Desde la parroquia La Santísima Trinidad, barrio El Gaito, zona 3, hoy se ha llevado a cabo la Santa Eucaristía en honor a esta fiesta patronal. En esta parroquia se tiene como patrón a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La imagen que tenemos en el altar mayor cumple 75 años, proveniente desde España, recibida en el Templo del Calvario de la zona 1, y desde ahí
fue traída en procesión a este templo de la Santísima Trinidad, fue traída en solemne procesión y hoy pues se celebran 75 años de veneración de esta imagen que tenemos en el altar mayor, y es a la que hoy se le rinde este culto y esta veneración por parte de todos los fieles. Agradecemos al padre Carlos Castellanos por ese saludo, por ese gesto de agradecimiento, y también TV Estrella y Radio Estrella también le deja a él este saludo cordial y afectuoso, así como también a todos los fieles que hoy pues han acompañado la Santa Eucaristía y que también están de fiesta. Les felicitamos y les pedimos y pedimos al Señor pues les regale este día de fiesta toda la alegría y todo el gozo para que lo puedan vivir. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Hoy, celebrando al Padre Creador, también celebrando a Jesucristo Redentor y también celebrando al Espíritu Santo Santificador. Las tres personas distintas, pero un solo misterio, una sola fe. El Dios Trino, puro y santo, en quienes nosotros hemos creído y como ya nos lo decían el Padre en la homilía, lo hemos aprendido desde la primera comunión. Desde ahí se nos ha enseñado quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y cómo ese misterio tan importante y tan hermoso es trascendental en cada uno de nosotros como cristianos católicos, porque es ahí donde está manifestada nuestra fe. La fe en la que cada uno de nosotros creemos, la fe que profesamos nosotros y que enviamos también a quienes pues van necesitando cada día de ese granito de fe para ir creciendo espiritualmente todos los días. Hoy les saludamos en este domingo, domingo de Día del Señor, un domingo tan importante, y también queremos invitarle a que si usted puede, pues pueda acercarse a esta parroquia de la Santísima Trinidad. Hoy está de fiesta y en la parte exterior de este templo, pues hay de alguna manera siempre actividades en las cuales usted puede participar. En nombre del equipo de TV Estrella, de Wendy Morales, de Chofo y Sepi, de Daniel Zacarías y de Alexander López, pues les saludamos y le invitamos a que siga viviendo muy de cerca la fe en Cristo Jesús. Quien les saluda, Marlon Trujillo, muchas gracias por habernos acompañado. A toda la audiencia de Radio Estrella y TV Estrella, muchas gracias, que Dios les bendiga. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La Santa Eucaristía.